somos Cacahuate de Galín Chiquitín, nuevo video en el canal. Sí, es Will Chiquitín, y esta vez hemos vuelto con una sección del canal que ya casi está media olvidadilla, pero es muy chingona. Eso es verdad. No hacemos recetas tan seguidas porque pues las recetas que salen aquí en el canal de Somos Cacahuate se tienen que elegir y nos las pasan. Entonces elegimos una que se ve muy rica, muy sencilla y muy buena, ¿verdad? Así es, Willy Chaquetín, el abuelo Crispín se puso muy guapo con esta receta que nos acaba de mandar por correo. ¡Vaya madre! A continuación haremos ¡Panderilla Flaming Hot! Bien aprobadas las sabritas Flaming Hot. Hay Chetos, hay Doritos, hay Takis, hay infinidad de todo, chiste. De varias marcas que han salido de Flaming Hot. La verdad es que aquí no las ha probado porque también hacen sus combinaciones, que le ponen limón, le ponen su salsa. Salsa, vale. Y le ponen también lo que, elote, no sé, hay muchas combinaciones con la sabrita Flaming Hot. Y el día de hoy nos daremos la tarea de que haremos unas banderillas Flaming Hot muy ricas, mi garín. Así es, Wichín, y para eso vamos a traer a varios integrantes del club para que nos den el punto de vista de la receta del abuelito Cristina. Así es, eso lo averiguaremos en un momento, así que no se despeguen el canal sin más que decir. ¡Comenzamos! Esas banderillas en verdad van a saber ricas, así que ¿tú crees que sepan rica o hagamos un buen trabajo el día de hoy? Sí, van a estar ricas, yo siento que sí. Muy ricas. ¿Te gusta la salchicha? Me encanta la salchicha. ¡Esta perra está loca! Para eso obviamente necesitamos sabritas Flaming Hot. Como lo vieron aquí, famosísimas. Ay, que forro, me siento muy incómodo acá atrás. Y más que estás diciendo Flaming Hot. Ya está. Al lado de la limón evidente. Ahí está muy hot. Ahí no pasa nada. Alto, notas como le gusta a usted. Siento que como que se está pegando mucho, Yo creo que ahí en su casa, en sus tiendas, debe haber más variedades de Flaming Hot. Nosotros elegimos estas, sabritas, Takis, Chetos, Chips, Fuegos. Nosotros dijimos, bueno, son las mejores. Sí, si ahí en casa hay más, deja ahí bajo la caja de los comentarios. Micho, te faltó esta y esta. Así que pueden también utilizarlas ahí en casa. Negadín, el primer paso, como siempre, es moler las sabritas. Así es, Michín, vamos a triturar todas las frituras. Fíjate, así agárralo, mira, pavecito, machito. Vamos a empezar a triturar. A ver, ahí en casa díganos cuál es su preferida de las sabritas Flaming Hot que hay. A mí en lo particular me gustan las Takis Fuego, Takis Fuego, ¿qué forro? ¿Cuál es su preferida de las Flaming Hot? Mira, la neta, hijo, puta, ninguno, no las conocía yo esto, ya sé. Las normales de siempre. Para él nada más la rancherito, ¿verdad? Rancherito, la que sin hace nacho, nada más. Nada más eso. El rancherito trae Flaming Hot de su tiempo. Eso. Bueno amigos, y para eso vamos a hacer equipos, a ver quién hace la mejor banderilla. Megadín y yo vamos a elegir lo que son las Takis Fuego. Vamos con todo, a ver ahí la Moni y Vidente. ¿Cómo que Megadín y yo ya? Así nada más. Sí, Megadín, así nada más. Pero mira, aquí se ve la relación que está muy dulce usted con ella. ¿Cuál van a elegir? Doritos. ¿Sabe? Eso. Doritos, ahí el equipo. Nosotros vamos a la chip. La chip. Fuego. Entonces vamos a empezar amigos, el Megadín y yo, a ver qué tal nos sale. Vamos Megadín. Comenzamos ya. Y los siguientes ingredientes que necesitamos Megadín para esta receta tan chingona serían lo que es leche, harina de hot cake, que nos va a ayudar a hacer la mezcla para hacer esas ricas banderillas. Entonces Megadín, ponle ahí lo que es aquí una taza de leche. Taza de leche, todo con medición, ¿eh? Eso, para que ahí sepa la gente cómo se va a hacer. Vamos a necesitar lo que es una taza de harina. ¿No es? No. ¿Cuál fue? De harina de hot cake. Esta es la más para que pegue la salita. ¡Ay, güicho! Va a llevar lo que es un huevo. Ya no me vaya la cáscara, va. No, pero... Cuenta de cáscara, ahí está, listo. Y el proceso lo que es licuar, Galín. Y ahora el momento de licuar, amigo. Un poquito más
más de harina para hot cakes porque tiene que quedar así como muy pastosito y está medio aguado. Ahí o más. A ver. La vidente, dale la vidente. La vidente, ya sabes. La vidente, así. Se siente bien rico. Amigos, necesitaba más de una taza de harina de hot cake. Pero la cuestión es que quede así, mire, pastosito. Ya ustedes van a ir tanteando, así que hay que volverlo bien. Vale, amigos, entonces vamos con el proceso ya de hacer las banderillas. Mira, ahí vamos a poner lo que es el polvo de las Takis Fuego, a ver. A ver, quedó bien hecho. Eso. ¿Te acuerdas cuando hicimos una hamburguesa de Takis Fuego? Quedó bien chingona. Súper rica, ¿eh? Claro, así tiene mejor consistencia. Sí, ya quedó mejor consistencia. Mira, quedó chingoncísimo. ¡Delicioso, amigos! En aquella parte, nuestra chef vidente nos está cortando lo que es el queso. Y por el otro lado, el chacón está poniendo lo que es el aceite. Entonces, termino bajo, termino bajo. Hay mucho chef trabajando en esta cocina, amigos. Mucho chef. ¡Qué master chef! Aquí nosotros, mira. Y así, ahí están todos colaborando, poniendo este. De su parte. De su parte. Hay que poner bien la parte, ¿verdad? Hay que poner mira, mira esa parte. Ah, mira. Mira esa parte. ¿Dónde está? ¿Por qué siempre me haces maldad? Ayer los chingados. Unos palillos, pues vamos a tratar lo que es la salchicha. Y vamos a necesitar queso manchego. Esto nos está partiendo nuestra vidente. Y va a ir también ahí. A ver, pásame una salchichita por ahí. ¿Qué pasa la salchicha? Vamos a poner lo que es unos trocitos de queso manchego. Mire, chiquita, nada más esto. ¡Ora, Pepe! Para que salga chido, pues, Pepe. Que forro. No, es que yo cuando le hacía las banderillas a Chacorta, chavos, si no lo saben, yo le hacía las banderillas a Chacorta. Pero agarraba la pinche salchicha de huevo y para el sartén, pues, y veo que ahorita la madre con Sabrita y toda la cosa, ¿eh? El futuro es hoy, ¿oíste, viejo? Y el siguiente paso, amigos, será lo que es meterlo a la consistencia que hicimos. Embárralo bien, papá. Embárralo bien la salchicha. Para que quede chingona, ¿no? Que forro. Tienes que tener cuidado, Huicho, que no vaya a quedar ningún pedazo aquí. Acá están embarrando la salchicha, güey. Mira, ahora, güey. Se me la pase. Golosa. Hay que tener una consistencia firme. Todas las salchichas deben de estar firmes. Amigos, esta va a ser banderillas de Takis. Banderillas a la Takis Flaming Hot. Mira, chiquito, nada más esto, ¿eh? Oh, cuando se deleita el queso en la punta, imagínate. Vamos a ver quién hace la mejor salchicha. La viejo asqueroso. Para empezar, la tuya te está derritiendo, ¿no? La tuya está muy picada, ¿verdad? Ahorita vas a ver cómo va a salir mi salchicha, hijo. Oh. Es que la salchicha del Jeporro es colorada, ¿verdad? Es camaleón. Hay que meterle el dedo al aceite, a ver si ya está caliente. Se corta, güey. Se corta el dedo, hijo. Así dice el tonto. Entonces eres más tonto de lo que supuse. Ahora, vamos a embarrarlo bien. Ey, güey, te faltó el queso. Se lo puse en la punta de la salchicha. Sí, no, fíjate que no se nota. No se nota. No se nota. Soy muy discreto, yo por favor. Ya te puse la cámara. Mete tu salchicha. Ahorita se la meto. Qué bonita le salió a él. Tiene más práctica de meter la salchicha. Tiene buena textura tu salchicha, la neta. Es que nada, siempre sigue salchicha gruesa. Sí, güey. Qué bonita, güey. Es que la del Huicho no lo dejó escurrir bien, güey. Tiene mucha harina. Ajá. Muy cabezona. Vale, amigo, nosotros le vamos a enseñar a preparar las de Chifuego. Estas son mi preferida, neta que sí. La neta, no sabemos. Está quedando bien triturado el de nosotros, güey. A huevo. No, sí, son más caros. No somos cualquier bola de cagada, así, güey. Oh. Queso amarillo. Esta, ¿a dónde va a ir? La tienes que meter ahí, güey. ¡Qué con la leche corta! Ahí voy. Agarra la chicha. ¡No, güey! ¡Del otro lado! ¡Ahí está! La punta de lanza, pellijo. Hay que enchufarla bien. Atravesé la morra este. Sí, güey. Aquí está el queso ahora, güey. Hay que atravesarle la morra también. Ah, está doble. ¿Por qué? Tiene que pasar para que le metas el queso. Atraviesa la chicha, atraviesa. Y ahora. Ahora va este. Güey, está muy espeso esto, güey. Así debe ser, si no iba a caerse todo. No, güey. Se pasaron, cabrón. No, cabrón. Así está bien, cabrón. Pues ya vieron que su compañero no termina de ensaltar la salchicha. No, este no le encuentra el hoyo. Mira, chueco, le voy a darle mal. No es bueno para salchicha. No es bueno, ¿verdad? Ahí está ya, güey, a huevo. No sabe ensaltar la salchicha. Se enchuecó, se fue de lado. Ahora bueno, sí. Bien, espérate. Chips. No mames, eso va a tener que salir bien, güey. Oye, se les va a hacer agua a la gente la banderita. Mira, güey. No mames, salió bien por la trituración, güey. Quedó chido, mira. Ajá, la neta.
¿Te imaginas que se humanizaron las salchichas, güey? No, no, ey, ahí sí quedó chill de ellos, mira, nuevo. Es que porque es papitas, güey, es más rápido. Mira, güey. No mames. Quedó bien verga. La textura quedó bien hermosa. Porque nosotros sí lo trituramos bien. Sí, güey, la neta. Mira, güey, quedó perfecta. ¿Cómo? Métela toda, güey. No sabes meterla toda. Este güey no sabe insertar la salchicha, ¿no? Que lo lleva a su papá, güey. ¿No lleva a tu papá? Soy virgen. No, la verdad no. Pobre cosita fea. Chavas, por si saben, quiere llegar virgen hasta el matrimonio. Imposible. Este muchacho es cuchalada, oiga, es un cagazón, güey. A ver, te voy a ayudar, equipo. Ajá, equipo, equipo. Pero déjalo que él empalice, vamos a decir si no. Ah, déjalo. Le voy a dar el granado de empalizar, se corta. Bueno, pebé. Simón, tú tranquilo. Tiene que salir igual que el tuyo, güey. Firme, con buena textura. Nunca podrás tener la salchicha igual que yo, pero. Parecida. Textura, dice el secreto. Parecida, una textura parecida. No pido más, no pido menos. ¿Quién sabe? Ahí sí no te puedo decir nada. ¿Sí? ¿Sí? Con el Jorge. Deja que la le va dando golpes. Ayúdale, 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 compañero, ayúdale, compañero. Ven, ahora. Siente la salchicha, Chocorta. Siente la salchicha. ¿La sientes? ¿Qué hora, puto? El chiste de eso es saber manejar la salchicha. Leve. Es que soy muy masoquista, güey, con mi salchicha. ¡Mira! ¡Mira, casi igual que la tuya, güey! Tampoco te emociones, ya. Bueno, chavos, venimos el mejor equipo que vamos a preparar la mejor salchicha, la más chingona, la más perrona, van a ver. No podemos fallar porque tú tienes experiencia, mi amor. Ahora vamos a preparar las deliciosas de Doritos Fleming Hot. Vean qué rico. Hay que hacerlo puchito, para que quede delgadito y podamos asentar bien la salchicha. Puchito. Así dicen allá en Mérida, puchito. Agarran el palito. Esto es fácil, nada más lo dejan ahí. ¡Se te fue el palito por otro lado! Por si sí se va un ladito. Estuvo chido esta madre. Esto es increíble, mi chaparrito. Bello, mi jeforro. Sabe. Cuidadito se lo vas embarrando para que quede bonito. ¡Ey! ¡Despierta, Sonso! ¡Uy, va a quedar manos a salchicha! Sí. ¡Sigamos, venga! Un poquito de suspense, ¿no? Así para darle un poquito de... Ponte atrás de mí para que salga bonito. Como la sombra. Como la sombra del amor. No, estás bien alto, nota. No, macho, no llega bien. Ahí está. Bien. ¿Dónde está de mi pala otra vez? Oye, la batería, la que soy, está buena también, mira. Está cabezona. Que forro la sé, venga, el forro. Agárreme el palo de forro. Ahora hay que descubrir el que forro, meter el palo. Se para el paro, el palo. Se para el palo y lo mira cómo va entrando, mira, tiene que salir en el mero centro. Miren. Va en el centro. ¿Dónde salió esa madre? Sácalo y lo vuelves a meter. No pasa nada. Ajá, no todo, mi amor, no todo, solo la cabecita y lo vuelves a meter. Todo, o sea, chavos, el principio. Tiene que ir acomodando. Pues mira, ahí está. Ahí está. Todo se tiene que ir acomodando, chavos. Ya lo voy a embarrar, chavos. Venga. Este es rápido, se embarra. No, con prisa, despacio. Es que el jeforro, si no sabían, amigos, trabajó en ferias antes. Ya va a ser banderilla muy bien hecha. Así es, chavos. Ven aquí, nene, que te lo como todo. Ahí va pasando. Pero parece que forro ya consiguió mujer, entonces que forro. Se vaya hasta Mérida pronto, ¿eh? No, yo me vengo a olvidar tú. ¡Puta, qué ofertón! La neta, en buena onda, chavos, miren, la mía sí quedó bien tapizada. Quedó buena. Sí, quedó buena. Sí, hola, amigos. Es momento de cocinar las banderillas. Esta es la mía que quedó un desmadre, la neta, pero fue la prueba, Papá, bueno, cuidado mucho con cuidadillo.
hay que freír. Obviamente nosotros no tenemos una freidora tal cual, estamos improvisando con un sartén. Ahí igual en casa pueden improvisar con un sartén, llenarlo casi al tope de aceite para que la salchicha se pueda freír. Y si no, pues con una cuchara ponerlo aquí, ¿no? La salchicha de nogadín, chiquitín. Cuidado. Con cuidado. Ya, amigos, vamos a calcularle por ahí unos, ¿qué serán? No lo sé, tú dime. A la madre, mira, güey. No, la mía sí es un desmadre. El poco, queso, es que no tapaste bien el queso y se sale el queso, no hay pedo. Amigos, llegó el momento de sacar la banderilla del sartén. Ya están listas. Papá. Ahí las primeras están más o menos porque pues son las de prueba, amigos. Pero sinceramente están quedando muy chingonas. Entonces, amigos, no se despeguen del canal. Estamos ya al final del video de cómo quedaron esas banderillas. Así que nada más nos faltan freír las demás y a probarlas, ¿eh? Ya degustar. Hola, amigos, vamos a meterla de nosotros. Esta es, yo siento que como es de papa, se va a refreír, güey. Se van a quemar las papas antes que la salchicha, güey. Es que lo único que se tiene que freír en sí es el... ¿Cómo se llama? La mezcla de hot cakes. Mira, güey, está cambiando de color. No, este va a tener que esperar porque es papa, güey. No, no, al contrario, güey. ¿Y dónde está su queso? Sí, está. No, güey, se quedó bien envuelta, güey. La neta es que viene el aceite así, güey, no se ve tan apetitoso. Falta ver cómo saben, ¿eh? Mira, güey, ya rojo el aceite por el condimento de la sabrita, güey. Pero creo que no hay pedo, porque así combinas los sabores. Ahorita ya tiene el sabor del Takis, después de la chip. Después, ¿cuál sigue? De Doritos Fuego. El de Doritos Fuego le va a llevar la verga porque va a tener todos los sabores del aceite. Ese es no mames. Vale, amigos, vamos a sacarla de nosotros. Yo creo que ya está. Se ve bien, ¿eh? ¡Oh, y el mío está de la concha de la lora, oh! El mío está fresco. Dale, un minuto y vas a ver del lado. Ah, el mío salió bien chido. Es momento de sacar mi banderilla, amigos. No, la mía no, mami. Mira, nah, papá. La neta hay diferencia. Quedó chingón, Quedó chingón. Mira cómo se derrite el palito en punta. Uf. Ah, quedaron buenas, ¿eh? Se está deslechando, hermano, mira. Ahora sí, chavos, nos toca a nosotros freír nuestras banderillas. Lo que predijiste es que van a ser las mejores ahorita. Gatito, ¿cómo quedó doradito? Pices, cuando se hacen las cosas con amor quedan más bonitas. Mira, bien dorado. No manches, mira, sí, la neta sí, ¿eh? Dile, papito, a los niños que si lo hacen en casa, que lo vean con su persona adulta porque se pueden llevar a la así buena. Es, a ver, así es, chavos, ¿eh? Así es, deben estar o enséñale a mamá, a papá que hagan bien, con mucho cuidado esto, ¿eh? Ustedes nada más observen porque es muy delicado hacer estas banderillas. Eso es verdad. La verdad quedaron bien doraditas, ¿eh? Miren qué bonitas están. Amigos, así han quedado las banderillas Flaming Hot. Chéquense nada más. Bueno, amigos, hemos llegado a la parte fundamental del video. Ya ha llegado el momento de probar estas ricas y deliciosas banderillas. ¡Eso! ¡Venga! Vamos a empezar con nosotros, con el nogadín chiquitín. Dale, bicho, pero para eso preparé una salsita, un aderezo. Esto es una combinación de salsa capsu con mayonesa, miren. Ay, me están metiendo donde el culo. Vamos a empezar con las banderillas de Taqui Fuego que hicimos con el nogadín chiquitín, que son estas, amigos. Vamos a ver qué tal. Llegó el momento, amigos, de probar estas banderillas de Taqui Fuego. El primer equipo, vamos a ver cómo les gusta, papá. Están buenas, güey. Están bien buenas, Marín. Buena, se puso la vidente hace un año, estaba bien gordo. Ya, Wicho, ya dale una probadita para nosotros. Claro, la verdad que fue bueno, no sé si le gusta. El abuelito, güey. Te puedo dar un buen. ¿Yo? Está bien chingón, de nosotros este, por favor. La de chip fuego. Chip. Estas son las que se ven más bonitas que todas. La neta. ¿Por qué te parecen garapiñado? Esas son de papitas, ¿de qué? ¿Cómo de papitas, chip porro, fuego. De chip fuego. Ah, no. La verdad, Jorge. Me gusta más. Ah, bueno. Yo le voy a echar esta madre. Buena, ¿eh? Ay, qué vulgar eres, no es mouse, eres todo rico. Siento yo que la punta es lo que más es sabrosa. ¿Por el queso? Ajá. Ah, claro. ¡Burro! 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 ¿Cómo está?
está bien Ricky, Ricky. Ahora va el equipo de la tía Sori. Esta banderilla es de... ¿De qué, papito? No sé cómo se llama. Es que no sé, yo lo único que conocía eran los nachos y las... ¿Cómo le llaman las otras? Fritos. Y fritos, pues. ¿Cómo están, viejos? Doritos Fleming Hop. Ah, Doritos Fleming Hop. Ok, ok. Vente de chocolatecita. Ay, el amor. Está bien bueno, hijo. Nunca había probado esta bandera. Voy a poner negocio de ella. Se hizo más, hizo más. Aquí también hay unas de que son de chetos, mira. Están muy chidas. Esas se ven muy buenas, ¿Sabes lo que me gusta de ese bicho? La textura que deja. Ajá, las de chetos están chidos. Los pedacitos. Los pedacitos de chetos, flan. Muy buena. Se ve como 3D. Y el sabor. ¡Ricky, no! Estas saben como a pollo, güey. Pruébala. Como a Kentucky. Buscamos la receta secreta de Kentucky. Oye, están buenas, Pero tía. Pero es que esto, prueben las salchichas. Están más ricas las de Cheetos, A mí me gustó más la de Cheetos. No, mami, ¿neta? Está buena, tía. La de Cheetos. Sabe a Cheetos, mi sabe a Cheetos. No, sabe a pollo Kentucky. Ah, no, se llama otro. ¿Verdad? Está buena esa. Sabe a pollo Kentucky. Esas son las de Cheetos Flaming Hot. Así es. Oye, creo que esas para mí son las mejores, Oye, ¿sabes qué? Que lo hagan en su casa, la verdad, no se van a arrepentir. ¡Hala! ¡No mames! Amigo, la verdad, las que se lleva el 10 son las de Cheetos, Están buenísimas. Venga, el café C, esa madre. Así que, amigos, a ver, le voy a dejar esta dinámica. Para las personas que hagan las banderillas, con la sabrita que quiera, sea Cheetos, sea Taki, serán publicadas en nuestras redes sociales que dejaremos aquí con el megalink. Así que, amigos, ya saben que si les gustó el video, no se olviden compartir, suscribirte y activar la campanita para que te den notificaciones a tiempo de lo que estamos subiendo aquí en Somos Cacahuate. Ya es todo por amigos. Yo soy Wichwicho. Megalink, chagrín. Hasta el próximo video, amigos. Adiós. Para el palito. Esto es fácil, nada más lo dejan ir. ¡Se te fue el palito por otro lado! Por si se va un ladito. Estuvo chido esta madre. Esto es increíble, mi chaparrito. Bello, mi jeforro. Sabe.